Muy buenos días, mi nombre es Juan Manuel González. Vamos a explicarles sobre la función lineal. Yo planteé este ejemplo. Hice la tabla donde yo hice el valor de la x. Teniendo en cuenta el valor de la x, vamos a hallar el valor de y, que se representa de esta manera. O sea, se hace la ecuación de esta manera. Y igual 3 por 3, 9, menos 2, 7. Va quedando el 7 aquí, vamos rellenando la tablita que son los valores de Y. 3 por 1, 3, menos 2, 1. Vamos rellenando la tablita. 3 por 0, 0, menos 2 queda. Vamos rellenando la tablita. Esta es la forma donde, como se efectúa la ecuación lineal de acuerdo al ejemplo que yo planteé, que es y igual 3x menos 2. Lo vamos a plantear en la aplicación GeoGebra, a ver cómo queda representado en la recta numérica. Nos queda de esta forma. Espero que les haya gustado el video, muchas gracias. A continuación, con el ejemplo que le planteó mi hermano anteriormente, entonces yo voy a continuar con el siguiente ejemplo, pero de esta forma, con el signo positivo. El ejemplo que yo tomé fue y igual x más 3. El valor de x yo lo puse a mi manera. Puse menos 2, menos 1 y 1. Pero este valor yo lo puse teniendo en cuenta la gráfica del plano cartesiano de la recta. Entonces, 5 por menos 2, 10, más 3, menos 7. Entonces acá hemos reflejado el menos 7 en el valor de y, que es el que estamos encontrando. La siguiente, 5 por menos 1, menos 5, más 3, menos 2. Lo hemos reflejado acá, el menos 2. Siguiente, 5 por 1, 5, más 3, 8. Lo hemos reflejado acá. Entonces, aquí les voy a mostrar cómo queda representado esto en la gráfica del plano cartesiano. De esta forma, queda el ejercicio que yo planteé, donde lo ven acá. 5x más 3. Espero que les haya gustado nuestro video y pues espero también puedan aprender mucho de él. Gracias.